Pues estamos vivos, chavales. Entonces, los vecinos que le grifaron a metal. ¿Qué vecino? ¿No me han grifado a mí a metal? ¡Uf! ¡Uf! ¡Amigo mío! No, 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 si ya, si ya. Una de aquí. Digo, eso es aquí. ¿Te puedes hacer balas pequeñas, bro? No, re idea. Aquí hay balas pequeñas, 47. ¿Dónde no las veo? Me la acabo de pillar. ¿Qué la vamos a ver? ¿Pero que no están campeando? No, no, no. Hostia, esto es lo nuevo, ¿no? Que le da la E y te pone el código. Uf. Mola, pero se pone el código en verde, ¿no? Uno se ha puesto en verde. Dios, mi amigo, tú lo que tienes aquí. Aquí tienes más balas, Guille. Ahí estoy ciego. Dios, el L96, lo saco. ¿Puedo? No sé cuánto traes ahí. ¿Me lo das, amigo mío? Llévate lo que te salga el nepe. No, pero balas pequeñas no hay, bro. Sí. Un semi. Es pesado, que hay 78, bro. Vamos a darle fuletazo a esa gente. Dios, pero fuletazo. Que hay una liga aquí que flipa, hermano. Nos van a matar, ¿no? Espérate. Yo saldría por abajo, mejor. ¿Sal tú por abajo y yo por arriba? Espérate que me va a vendas, tío. Me voy a tirarle. Espérate, voy para abajo. Una, dos. Techo limpio. Dios, se ha caído la casa de aquí al lado. El búnker. Ve un tío, sí, ahí al fondo. Es que están raideando, bro, por aquí. Han raideado estas bases de aquí pequeñas, loco. Y ahora venía la nuestra, ¿no? Seguro. Mira, lo veo ahí al fondo, bro. Sí, 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 yo también lo estoy viendo. No tengo lases, tío. Me he matado, me han matado, bro. Me han matado, Otro detrás tuya, otro detrás tuya. Me mata, me mata. No, no, tengo, te estoy rodeado. Ah, me he metido dentro, bro. Me he metido dentro, bueno. ¿Puedo matar? Sí, sí. Tengo el L y todo. Bro, tengo como lag, me ha matado. Me ha matado cuando ya estaba escondido, Guille. Está ahí en la antena, uno. Otro aquí. Buah, bro, hay mucho alrededor de la base. A ver si me levanto. Leila. ¿Es español? Esos son los españoles de ayer. No, no, miento, miento. ¿Sabes lo que son? Los que nos quitaron el raideo. Los que nos quitaron el raideo aquí, ayer. Y está justo en el techo. Avísame cuando se tiren del techo. Nah, me han matado, me han matado. Me han matado, ¿no? ¿Dónde está? Yendo para allá, bro. Te doy info. Dame info. ¿Qué puede hacer? Es que se pueden, es que se esconden por aquí, por las piedras, ¿sabes lo que te digo? Ya, tío, pero no veas que hacen aquí alrededor de la casa todo el rato. Llevan 20 minutos por lo menos aquí al lado, bro. Que he estado yo ahí. Escucho botas. Yo saltando por aquí por la montaña. ¿Nadie? En el techo por ahora nadie. Es que estaban como aquí en la torre o algo, tío. Sí, 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 estaban ahí, bro. Estaba ahí campeando, pero a full. Llevan 20 minutos ahí. ¿Y el búnker este? ¿Está terminado de abrir o le falta algo? Está bien, está abierto entero, bro. Pues equípate, vamos a dar una huerta de bichoteo, ¿no? No tenemos ni motopico, ¿no? No, tío. Es que hay el raideito ese, madre mía, qué pupa hicieron, tío. Eso me lleva a eso, flipa, hermano. Un puño de armas, motopico. ¿Qué hago? ¿Me voy con una LR? ¿Con una L96 de esas? Lo que tú quieras, me da igual. Es que no hay bala, bro. Bueno, una huerta por la nieve, a ver si pillamos a alguien picando. Le quitamos un motopico, tío. ¡Ah! Bro, nos están bicheando para raidearnos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, justo aquí encima de la roca hay un naque vigilándonos. Yo antes estaba ahí también como AFK. ¿Y estos dos portos que se han hecho justo aquí es la de Faustino o qué? Pues puede que sea de Faustino, porque es code single. La han raideado una puerta de madera y tiene otra de metal. Pero se la he defendido yo, bro. Ya no sé si habrán venido, la habrán petado otra vez. Hay un motopico. ¿Sí? Un motopico. ¿Ese es Faustino? El que estaba bichando en las piedras, ¿eh? No creo que sea Faustino. Yo creo que son los mierdas estos de ayer. Mira, le he montado trozo de casa. Esto en verdad ya no lo raideamos ayer por flojo, porque no quisimos. Tora. ¿O no? Pues ya te digo, dirección donde raideamos allá en la base esa, que al final vinieron los cipollos esos. Hay un puñado de gente. Hola, Zopper. Hola, Zicker. De la base. Hit. Otra aquí en el tren. Me mata. Muy tocado el del tren, bro. Voy a 10 de vida. Muy tocado, aquí en el tren. Muerto. Bro, me mata. Me mata, ¿Se puede apagar aquí? Me muero entre el frío y todo. No veo una mierda, hermano. No puedo lootear, tío. ¿Le da hit? Creo que lo he matado, ¿eh? ¿Sí? Sí, muerto. Sí. Rematado. Lootea y vámonos de aquí, bro. Siempre no en el techo. Hermano,
¿Siempre en el techo? ¿Muerto? Otro en la ventana, ¿eh? ¿He fallado? En la ventana tiene uno, ¿lo has looteado? Sí, he looteado. Vámonos para atrás. Me estoy curando. Te intento dar cobertura, a ver que no tengo cura, bro. Porque siempre que salimos de base están esperando. Sí, tío. Yo no lo entiendo. Muerto. Chargo. Buena. Siempre que salimos, hermano. Muerto también. Bien. Vámonos. Siempre están esperando. Es muy listo. Vamos para casa, bro. No tengo cura y me muero de frío. ¿Me tiras tu hashi ahora? Sí. Vamos a ponernos en un sitio que no nos puedan dar. Yo no lo entiendo, pero siempre están alerta al techo, tío. Me muero. Me matan. ¿Te han matado? Sí, sí, a mí me han matado. A mí también. Guajafa, bro. Mira, te lo juro, hermano. Antes de abrir directo, he pasado por esta zona para ver cómo está. No se han asomado ninguna vez, bro. Ninguna vez. Corre, bro, vamos, corre. Vamos a pasar por ahí. ¿Tú llevas tu L también? No, no, no. Vale. Joder. Ya, el semi este no va a durar nada, pero por lo menos no lo dejo rusear el cuerpo. Ya verás tú los lobos. Ya verás los lobos. Ya verás los lobos, bro. A 10 de vida me han dejado. Van a lootear, bro. Sí, nada, nada. Yo no, es que no hay bala, bro. Estoy aquí haciendo polvo. Creo que ya han looteado. Es que voy a 10 de vida, ¿sabes? Ruseando. Si es que no entiendo, tío, la manera de jugar. Siempre en el techo. Siempre saben cuándo salimos. Ya, no han looteado ya. Bro, lo que no entiendo es eso. Que antes de abrir directo me he dado yo una vuelta por todos lados para ver cómo está la zona, para testear. Y no han salido ni una vez al techo. De hecho, estaba uno ya ruseando al tren. No sé si lo has visto, el que mataba ahí. Sí, sí, no, 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 que estaban ya ahí, alerta. Nah, se han metido para adentro. Qué asco de gente. Vale, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Muy listo, tío. ¿Cómo me ha rodeado este? Justo le acaba de tirar el arma en los trenes y ya me estaba rodeando por detrás, tío. Vale, son españoles, bro. Es que ha sido justo. Es que malo, acabo de abrir directo, chavales. Acabo de abrir directo. Pego toda la vuelta que pego y está el tío ahí, tío. No me jodas, es que es muy raro. Todo el rato en el techo. Ayer tiramos el tanque y vinieron específicamente por los sitios buenos y también nos mataron. Es que, bro, ya da asco, tío. Ya va, míralo. Ya tirando para su base. Mira, y uno aquí en el techo todo el rato bicheándonos, tío. Aquí lo tengo otra vez. Increíble, tío. ¿What are you doing? Por la divil la espalda. Mira, ya me está disparando a mí, bro. Ah, si tenemos un motopico, Guille. Vamos a intentar farmear, Guille, y ponemos que más. Claro, tío. Tío, me quiero hacer la casa al otro lado de la estación de misiles. No, si eso te iba a decir yo, que me dan ganas de irme a la otra punta del mapa, bro. No, a otra punta no, pero al otro lado de la raya. Yo quiero tirar tanques, bro. Si vienen me da igual, pero... Por lo menos para no tener que pasar por su casa cada vez que vamos a picar. Muy jodido, bro. Bueno, pues cúbreme un poco y voy de naquecillo, ¿sabes? A ver si puedo mostrar una línea o dos de farmeo. Y mira si hay algo arriba, ¿vale? Y algo tiene que haber más arriba. Cuidado que hay un tieso fuera campeándonos con Divi, ¿eh? Bro, de ahí a que te dé la vuelta por detrás de un hielo a dos cuadrados, no. Muerto, me jodas. ¿Te mata uno? No me jodas, lo intento lootear. Tiro el motopico aquí. Ah, los vecinos españoles, los otros, bro. Lo he matado ahí enfrente de su puerta, sí. Voy. Doble mocha aquí a uno. Con Divi. Ah, acabo de abrir directo y ya están aquí los españoles en la puerta de mi casa. No, Tore, no es. No, me han tirado, bro. ¿Puedes venir? Sí. No es sniping, no, es. Visión, tienen visión nocturna. Y la visión nocturna, ven por dónde vas, lo que haces, lo que dejas de hacer. Eso. Es que, bro. Te he mandado justo en los sacos, bro. Le he dado dos ahí al tieso. Yo no llevo balas, Guille. Ahí entre los árboles, es el que maté. Vámonos de aquí. No se le acerca aquí en toda la mañana, justo abro directo, hasta el Guille farmeando, haciendo de todo, y en ningún momento abro directo y los tengo en la puerta de mi casa, bro. ¿Qué más queréis, tío? ¿Qué más queréis? Nos vamos. Vamos a irnos a la punta de allí y ya está. Y farmeamos por allí. Sí, lleva tu hacha. Lleva tu hacha. Con un semi sin bala prácticamente. Lo tenemos que hacer es cruzar la montaña y nos vamos por allá atrás donde yo te he dicho y nos hacemos ahí una otra casa. Sí. Cuidado, cuidado que he puesto aquí, cuidado. O sea, ha sido iniciar directo y el tío aquí encima de la torre esperando ya. Chavales, ¿qué más queréis? Nada, me abrí directo el tío ahí campeándome la puerta. Míralo, ya ha salido él también. ¿Lo veis ahí a la derecha? Míralo.
Vamos, Aleja. Vámonos. Ahí, detrás viene ya 120, 130. No, no, si es que no. Y el, otro, míralo, en el techo también. Ya, pues ya, no. a ver para dónde tiramos, bro. Que no, chavales, que soy un llorón. Míralo, míralo, míralo cómo va cogiendo ángulo, ¿lo ves? Ya se ha escondido, míralo. No, no es sniper. Ya, no es sniper. Mira, ahora se hace el loco y tira para allá. Primero se esconde aquí, tocantoso, y ahora mira cómo corre para allá. Mira, no, claro, sí. No es sniper. Ya no ha visto el del techo, bro. Ya ves, ya ahora tiene un doble 96. Hay que cruzar por allí, Guille, que no nos pueda disparar el L96 y esta gente que no esté esperando ahí. Ya, ahí mira, está. Ya está. Y encima de todo, tiene... Madre, qué cosas más malas, por Dios. Qué cosas más malas, tío. ¿Queréis alguna prueba más o yo creo que ya es suficiente, no? Han quitado el motopico. Ah, pues nada, a la puerta de su casa con Divi como ayer. Eso es lo que quieren, pues ya está. ¿Vamos? Ya están los otros en el techo con el L96 sin parar, ¿sabes? Oh, bro, desde que me he metido yo no se han visto ahí en el techo, hermano. Creo que está afuera, o eres tú el que he escuchado. Sí, yo creo que está. Creo que se han ido a la lanzadera, bro. He escuchado el tanque disparar. Pues aquí me quedo. De todas formas saben dónde estoy, pero aquí me quedo. Mira. Ya verás si no se ha pegado kill para venir Naka. Marquita. Ah, ya lo podía. Colque, métete al disco. Métete al disco, hermano. Ya, pero si no me lo dice, yo le pego dos mochas. Claro. Métete, si me da igual que. A este paso, a este punto ya, me da igual que te metas a jugar conmigo, Colque. Mejor, somos tres, métete. No, a veces te cambias de zona y ya está. Si me voy a cambiar de zona, no me voy a 4 o 5 cuadras de aquí, pero por lo menos me voy al otro lado de la rat. Que voy a tirar el tanque y van a venir, pues bueno, pero estoy al otro lado de la rat y puedo salir a farmear, por lo menos. Es que aquí no puedo ni salir a farmear. Solo fijaros. ¿Cuánto llevamos ya aquí en la puerta y no vienen? Cuando esta gente está todo el rato muerta, que son muy malos. ¿Estás dentro, Colqué? Vámonos aquí, ya vamos a avanzar. Están en la lanzadera, bro. ¿Quieres ir para allá y los matamos? No los va a matar, Guille, si están mirando el directo. No los va a matar, bro. Vamos a mudar, no era que está el call, que somos tres, nos mudamos de sitio y ya está. Y luego si viene Kama, que eche una mano y con el farmeo y vamos a hacer limpieza esta noche de zona. Mira, me llevo un pico, Guille. Y una, chámonos. Let's go. A mí no me molesta que vengáis por la zona y me echéis un cable, me tiréis farmeo de vez en cuando. ¿Sabes qué pasa? Que la última vez que hemos hecho eso y han entrado dos o tres personas. Ya está. Los dos de antes, hermano. No, ya sí que es verdad. Ya sí que es verdad que con esto se van a ir baneados. Los dos de antes, bro. En el otro lado ahora. What the fuck, bro. Guille. Ya. Vamos a intentarlo de nuevo. Me llevo un piolet y cógete un hacha. Aparece aquí. Vamos a intentar mudarnos otra vez para allá. Nos vamos a aquella parte de la RAS, tío. Porque aquí si no. Farmeamos allí, así no perdemos nada. Lo intentamos farmear allí y nos hacemos las cosas allí. Y justo después de habernos matado, ¿qué estaban? ¿Otra vez aquí en la puerta con Divi? No, uno con DB, que no sé quién es, que el ese Tora. Será por otro. No, el no, Tora, el ¿no? Era el Tora ese. El Tora es de la casa estos de al lado, los que se llaman Ankara Messi. Ya están tirando para allá otra vez, ¿sabes, bro? Jaló. Ahora van a ir de counter al tanque. ¿Llevas tú un hacha, Colque? No. Yo llevo un hacha pique de partir, pero vale, para pique un arbo 2. Aquí, mira, aquí tenemos la cúpula y todo eso. Y para estar cogiendo todo el rato compo y farmeo, mejor. Es que allí tenemos que pasar por la casa de los de Ankara Messi. Tenemos ahí detrás a los otros y es que no nos dejan movernos. Mira, por aquí nos hacemos una casilla, loco, y ya está. Típico 2x2 búnker de PvP, ya. Madre mía, Guille, la pila casas que hay aquí, bro. Ya, no, sí. Y hay una todo grande, ¿no? Todo gigante por ahí. No son tan grandes. A ver, es que si el Ami me quitas todo de en medio, me quedo ahí, ¿sabes? Y ahora que va a entrar Garrido y Colque, full farming y raideamos la Ankara Messi. ¿Qué te parece el plan? ¿Ese mismo server, Tore? Sí. A ver si lo llegas. ¿Estás viendo el percal, no, Garrido? Sí, estaba viendo. Pues siempre. Con pipas y todo. Nada, yo creo que los van a banear. Yo creo que podemos llevar farming hasta para la casa, Colque. Creo que los van a banear. Y ahora que está Garrido, estás tú y estamos todos. En el momento que metamos un poco de farmeo en casa y llevemos armas, ya lo único que van a hacer es comer nardo, pero a 7 bandas. Y en un ratito los raideamos. Que tengo la explosiva y todo. Cuando hay algo de Strinipi me matan, Colque.
Cuando algo de string snipping, me matan. No llevas nada, ¿no? Una arma. A mí me, no te a mí me sigue uno con un pico todo pesado. ¿Gea? Bueno. ¿Te ha matado? Sí, bueno. Sí, porque está un tiro. Le pegué a bro con arco. Ah, me ha matado. Iba a meter un picazo en la cabeza, pero me ha matado. Un shot a un toque, bro, por eso. Se va a caer Wonder. ¡Se ha caído Wonder! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¿Os puedo levantar? Sí, sí, sí. Sí, sí, se, sí, se ha muerto, se ha muerto. A ver si llego, bro. No ha caído Wonder, se ha muerto del tirón, Corke. Por favor, amigo mío. Que estoy al lado. A mí. Me ha levantado. Soy poderoso. Soy poderoso. Bro, el piolet ha caído por aquí. Ve y lute al tío antes de que se lute. ¿Dónde está? No sé dónde está. Bro, el piolet. Ahí delante, más para adelante. Ahí está el Corke, más para adelante. Como yendo a esa dirección a la montaña, está el otro. Viene, viene. Lutealo. Ya está. Buena. Hay dos. He matado a uno, falta el otro. No quiero picar a pico, por favor, eh. Piolet ha caído rodando, ¿verdad, gente? Uy, mi jefe, bro. Pues no sé dónde se ha muerto, bro. No lo veo, tío. Alguien es la mía, ¿eh? Ah, vale. ¿No la lootear de la ballesta? Ah, míralo. Es que han pasado aquí y me ha asustado. Ya está. Poneros la ropa. Toma, un arco para uno y otro arco para el otro. Vámonos, loco. Frijolito. ¿Cómo le dices eso, bro? Está la peña de un pesado con el sniping, tío, de verdad. A ver si me ha dicho algo. No, de momento no me ha dicho nada. Tío, en la base de 140, por detrás. ¿Tienes cola, Garrido? No, darme saco, ya estoy aquí. Ah, vale. Pues vamos para base. Un oso, bro. Nos vendría la verdad que muy bien. ¿Lo matamos? Vamos a matar. Si es que ahora mismo estamos literalmente en la última, ¿eh? Ahí va tu primo. ¿Lo grajeo yo? Ya lo grajeo yo. ¡Ah! Sí, tú sí. ¡Cojones! Vale. Ahí hay otro oso, vamos a matarlo también, tío. Ahora que lo grajeo otro. Yo, pues me estoy hinchando a tela, ¿eh? Y nos viene. Uff, bueno, nos viene. A ver, estoy farmeando todo esto y me van a matar a esta gente seguro en la puerta de casa, pero bueno. ¡Hala! Madre mía, qué flechas más poderosas tengo, Guille. ¿Y ese? Dios, cómo sarta, bro. Dios, cómo sube, Guille. Dios, va zumbado vivo, niño. Dios, va zumbado vivo, bro. Dios. Ahí va. Dios, ahí va otro. Guille, abajo tuyo uno. Mira, ¿qué tiene hueso? Te mata. Me mata. ¿Te ha matado? No. Mira el de abajo. Me te va otro por abajo. Sube otro. Ese ha desmayado. Falta el otro. ¡Se te tira! ¡Se ha fallado el otro también! Dios. Dios. Madre mía, bro, qué tensión. Bro, los tíos, esos cómo están, ¿eh? ¿Dónde era nuestra casa? Ah, para allá. Joder, quiero llevar con un poquillo de azufre para hacer balas. El siguiente tanque lo vamos a tirar nosotros. Me conecto, mi Guille me tiene dos L96, dos de todo, y en un momentillo nada. Equipaciones. Y a ver, mi loco. Y que ha sido flipante, bro. En la antena esa esperando de primera para salir de la base, bro. Hay uno aquí en el tren, un tieso, creo. En el tren este de la izquierda. Métele mucha. A ver, se lo ve. Llevo casi 300 de tela ya. Vamos para casa. Ya nos están disparando. Pipa aquí. Cuidado que hay un tío con pipa por aquí, eh. El Rus está cambiando no, mucho, me matan. Loco. ¿Sí? ¿Ocha? Dios, cómo se ha caído, niño. Yo voy para casa a tope a vaciar, ¿eh? Si me dejan, claro. Tenemos uno arriba, creo. ¿O disparan a vosotros? ¿Queréis cartucho? Dame. No, que si. Ah, no tengo uno. Pero no tengo uno. Mira, este, la casa pega al supermarket. Este es el más listo de todos. Vamos a casa y nos levantamos ahora que somos cuatro. Yo, Corke. Cuidado, uno izquierdo. Queda uno, Torres, tío. A ver si lo veo. Se va para atrás, corriendo. ¿Ha dicho algo por micrófono, no? Sí, me ha parecido escuchar una voz. ¿Ves? En eléctrico, sí, está hablando. Pues nada, yo voy a seguir con el piolet una vuelta más, ¿eh? Voy a poner a quemar el azufre este, bro. Pones todo a quemar. Y si falta madera, uno madera. Guille, Garry, ¿dónde está? Me saco. Mira si puedes tú, Guille, porque no me sale Leslie y te activas tú el chat. ¿Puedes? Acabo de hablar.
Y me tengo el chat desactivado. Un tío con motopico aquí. Aquí hay gente. Me mata, me va a matar, estoy muerto. Me ha matado. Joder, tío, qué pena no haber llevado un arma ahí, ¿eh? Pues me han quitado el piolet. Así que básicamente voy a ir a buscar ese que lleva el motopico. ¿Me acompañáis? Yo estoy picando por aquí con un pico. Un tren pasando. No tengo ni un arma la prendida. El AK. Hay un Python ahí. No, llevo MP5, pero que no tengo ni un arma prendida, tío. El AK sí, ¿no? Sí, pero no tenemos tier 3. Ya, ya. Vamos, ahí te voy a tirar al suelo. Bro, ¿matamos a esto? Como quieras. Se ha escuchado semi por aquí. Vaya ahí a matarlo. Vamos a los de la RAS, sí, los de la RAS, ¿no? ¿Col qué? Por lo que quieras. PvP que ganemos así de centillo, bro. Ya nos pega un tirón bueno otra vez, tío. Si es que ayer fue a base de PvP. Tengo aquí gente, ¿eh? ¿Col qué? ¿Aquí en la colina uno? ¿Muerto? Buena, cuidado a la izquierda del hilo, sí. Arriba. ¿Muerto también? Buenísimo. Intento lootear tú al otro, a ver cabeza. Vale, dale, cabeza. Sí, sí. Ay, compuesto. Compuesto. Sí. Ah, vale, estos son los españoles, eh. Cuidado al compuesto, bro. Uno acá, le pegué, hit, murió. Buah, qué buena, te levanto. Sí, sí. Cuidado que falta el de rojo izquierda. Te tiro MP5, ¿vale? ¿Quieres cura? No, yo quiero esto. Mucha hit, aquí hay otro cerca. ¿Vale? ¿Está matado, no? Sí, sí, le pegué. ¿Muerto también? Ha salido uno de su base. Necesito ayuda. Estoy yendo para allá. Las vías del 30 van contra uno, Golk. No tengo nada, bro. Voy con ballesta. ¿Muerto otro? Buena, loco. Sí, sí, le he dado un hit yo a este. Que hay uno con semi por ahí, ten cuidado. Vale. Donde estoy yo viene uno, bro, con pump. Lootea aquí atrás, Guille. Aquí, lootea el lobo este, póntelo. Falta un semi, ten mucho cuidado. Y por aquí falta la MP5 de Golk. ¿Vale? Ahí, el semi, su tío. ¿Le dan una S? Oh. ¿Está en verde o qué? Tengo mi MP5, tengo mi MP5. Vale. Por verde, creo, por atrás. Sí, está dentro de verde. Muerto. Qué grande, bro. Me looteo. Looteáis vosotros, me quedo yo por aquí por si viene alguien. Vale. No sé si está. Escucho algo, ¿eh? No, reapareció. Lo he visto acá, por aquí. Uno por fuera, tío. Lo siento, uno aquí. Me mata, tocado, muerto, muerto. Uf, a 10 de vida voy, aquí conmigo. Muerto. Grande, bro. ¿Tienes curas, col qué? No, nada. Vale, nada, tranqui, hermano. Estoy bien, tengo 100 de tela. Quédatelo. Vale. Ahí para. ¿De dónde, bro? Silenciado, no lo sé. Vale, lo veo, en eléctrico, no, en okay. Medio, en medio. W, en medio, dentro de las casetas. Aguanta. Muy tocado, bro. Vale, tú aguanta, confía en mí. ¡Uno detrás! Me mata, bro. Sí. Nada, me mató de atrás. Le da 3 o 4 a este, no muere. Se está curando, se está curando. Me ha dado una, estoy muerto. Muero. Me mata, 5 de vida. Joder, tío. Está pegando con algo silenciado. Sí. ¿Muerto? Falta uno, Hassi. Tengo muchas armas, tío. Vete, bro. Si puedes irte. No lo veo, bro. ¡No! Me mata, es que no lo veo. Me rusea, ¿eh? Estoy aquí contigo. ¿Vas a tener un arma ahí? No tengo. La he escondido toda. Te rusea full. Derecha. ¿Izquierda? Derecha. Vale. Me ha matado otro por la derecha. Me ha matado otro. Son dos, bro. Sí. Mira, ahí está en el techo el coleguita. ¿Te das cuenta desde que he dicho eso en directo, de que el admin está mirando y tal, ya no han venido más? Ya va. Míralo, ahí en el techo, ni van ni nada. Ahí están en el techo. Yo creo que me da rat, no voy a poder lootear.
Saco ropa. Está apuntando. Mira, ya me ha tirado. Es que yo también soy tonto de coger. Las voy carga de armas, ¿eh? Va a venir a lootearme. Mira, ya está viniendo el otro. Míralo. Es que, macho. O sea, uno mata y el otro ya estaba ahí preparado. Allí iba uno tieso para allá. Tore, para esa base de allí, con un arma a la espalda. Ese es el que se ha llevado toda la arma. ¿Esta base? Míralo. ¿Lo ves? Entrando. Sí, ese es el que se ha llevado toda la arma. Qué asco, tío. Me está dando un asco jugar ya, Ruth, de verdad, en serio. Me está dando un asco que no puedo, tío. Bueno, chavales, no perdemos la fe. Vamos a seguir jugando y ya está. Porque no me roben bafiletes. Hay un... ¿Queda un semi por ahí? Sí, hay un semi. Apréndetelo, Guille. Porque es el último arma que queda, sí. Y no tenemos ni una prendida. Yo voy a pegar otro try con este SMG. ¿Dónde está la mesa esa, Volke? Volke. Sí. Y lo acabo de matar. ¿Puedes venir? No, ha cerrado. Ponte aquí. Aquí me subo en la puerta y luego en el techo. Más para allá. Ahí. Salta. ¿Qué coordenada está la casa? ¿No te ha puesto saco? Es que sí. Estoy en ruinas, tío, que tengo 1300 de tela y F9, F9 está la casa. ¿Ves los dibujitos como de piedra en F9? Entre sí. Las rocas, entre las rocas vivimos. Pues sí, llegaré, ¿eh? Oye, venirme a darme cobertura, ¿no? ¿O qué? O tío, pues da igual. Bro, yo te aconsejo que estás en ruinas. Sí. Que te vayas a las vías del tren y te suban un tren. ¿Tiene algo de low? Sí. ¿Te puedes comprar con 20 de low o algo? Tengo. Pues ya está. Llevo 5000 de azufre, dame en motopico, 1300 de tela. Paso, estás perdiendo el tiempo ahí. Con 24 balas voy. A ver si pesco algo por aquí. ¿Miraste por aquí a ver si he caído algo? Sí, güey. Encontré ropa, no me abro ropa de tíos. Había uno con compuesto por ahí, cuidado. Hay que picar un poco, quemar, loco, y cuando salga el tanque, lo tiramos. Vaya, hombre. Qué feo está eso, está ahí escondido. Vale. Uno en el muro y el otro aquí esperando, bro. ¿Nos damos un viaje a ruina, Guille? Deberíamos. Vamos ahí. Vamos a ir a ruina a hacer una compra. Espérate ahí si quieres, Garrido, vamos para allá. Voy por H12 estoy. ¿Viene en tren? No, tío. Que como se ha hecho de noche, aprovechado. Vale, pues ya está, 20 y nos vamos juntos. Voy a reciclar todo esto, loco. Y nos prendemos la Tommy o algo y tiramos con armas, bien. Porque vamos un poquillo apretados ya. Me deja un cuerpo de AK por si me hago un AK. Y lo demás, pues todo reciclado, ¿no? La azul esta podríamos ir a la pola y nos sacamos una roja. Para hacer una Petro, ¿no? Ya. Yeah. What the fuck lo que tiene encima el Garrido, bro. ¿Qué ha traído? Tío, bro. Mira afuera, cabrón. Dios. Tu huevo ahí, bro. Voy a pillarlo y ya se pueden hacer alguna armilla. Pone a quemar ese azufre para la vuelta. Qué buena, tío. Es que me da igual, pero quiero avanzar. Quiero que veáis. Un tío con DB, no salga. Un tío con DB en la puerta. Por casualidad, que os mate alguno. ¿Ves quién es? ¡Ahí! ¡Buena, Jorge! No me digas que la han matado, bro. Lo hemos matado. Qué malo es, tío. ¿Cómo se llama? Gisela. Ese es yo, los españoles. ¿Veis? Vamos a aprovechar y nos vamos ya en el tren. Sí, bro. Vámonos. Llevo 50 de low. Ayer también, cuando nos fuimos a farmear Guille y yo, de repente aprovecharon para venir a raidearnos. Aprovecharon que estábamos a 10 cuadrados por lo menos de la nieve picando. Y cuando volvimos nos estaban petando el techo de la casa que era de madera. Mira, estamos pasando por la puerta de su casa. Que nos están escuchando, cargada de compo y no sale ni al techo. Es que son muy cantosos, tío. Muy cantoso. Sin embargo, mira, antes ya lo teníamos en la puerta de la casa con la escopeta. Después de casi 40 minutos que dije que lo iba a reportar y no han aparecido más por mi casa. Buah, creo que ahora tenemos que coger el de atrás. Todos son carga. Ah, mira, hay una vagoneta. Y no tiene. La otra vía está libre. Cualquier cosa, vosotros tiráis a melee a cabezazo y yo me largo, ¿eh? ¿Ya? Madre mía, y este que vamos aquí al descubierto, ¿sabes? Ya, ¿Ya no está el mini, Guille, ese de allá? ¿Cuál?
¿El que te, estaba encerrado? Sí. Ya, la han petado. La han petado. Eso, ¿no? Lo han petado. Ya. Yo no lo peté allá porque como no teníamos dónde meterlo y nos campean todo el rato, es que en una de esas que lo vamos a sacar nos lo van a quitar. Dios, esto está hecho mito, bro. No, a mí mientras ande. ¿Estáis dentro? Sí. Sí. Nos vamos. Toma, toma, ven. Carly, ciclate todo esto, tío, que a mí me da pereza. ¿Habéis terminado? Yep. ¿Cuántos scraps tienes? 100, 120. ¿Tenemos un petróleo en casa o muy poco? No sé si me traje yo 100 de cuando me traje la caja esa, 120 por ahí, no sé. Hay muchos. Mesa de nivel 3, 6.000 de azufre, demasiado, tío. Se han fumado. Que si venden una la compro, tío. Pero se han fumado mucho. Porque con este scrap le tiro a la mesa, ¿sabes? Y ponemos puertas de garaje, aprendemos cositas, ¿no? Pues nada, mesa del 3, full farming azufre y raideamos a... ¿Qué de minero básico? 30 de chatarra. Pues voy a comprar uno, ¿no? Aunque sea básico, algo más da, ¿no? Nada, la única es la del 3 y piden muchísimo. Voy a comprar un de estos. Un T de esos, aunque sea. Que sea básico, pero algo da, ¿no? Tengo... casi 400 de scrap, loco. ¿Te ha tocado? ¿La rule? Pues sí, guárdalo, guárdalo. Voy a comprar uno de minero y uno de leñador. ¿Cuántos scraps tienen en total? 335, bro. Me ha salido el 20, digo, ya está. Me ha salido el 5, el 10. Y el digo, voy a estar, va a salir el 1. Ya salió el 20. Hostia, Guille. ¿Qué pasa? Ve a aquellos dos en el techo apuntándonos. 230, allí. Ya. Te juegas conmigo. Los vallé, bro. Los te vallé. Juegas conmigo 50 euros aquí en directo delante de todo el mundo a que vas para allá, te matan y son españoles. ¿Alguien del chat se juega conmigo algo? Toma, coge. Voy para allá, me matan y son españoles. ¿Sabéis por qué lo sé? Porque allá estaban muertos alrededor de esa base. De hecho, nos estuvieron esperando en una de esas en el tren cuando volvimos de ruina. Mira, mira cómo se han bajado. ¿Alguien del chat se juega conmigo algo? Pero es que como no es así, pues. Se han subido los compiatos porque el tema y nos están esperando más adelante, bro. Claro que nos van a estar esperando más adelante. ¿Qué hacemos, bro? Tengo para comprar un mini, pero no me quiero gastar el scrap en un mini. Buah, es que un mini, bro. Va a ser tirarlo, ¿eh? Tapa pantalla. Vámonos. Esos nos están esperando 100% más adelante, Guille. Pues ya va, hermano. Tenemos que volver a casa con la pantalla tapada, chavales. Ya sabéis que no me gusta hacer esto, pero... me quitan esto y ya me joden el guay del todo. ¿Dónde va, loco? Pues... a no ir por todo el centro, amigo mío. Sí, cuidado que me está yendo, hay más gente todavía. Sí, sí, es que por eso digo. Pero es que no nos queda otra. Si yo cuando hago... ¡Hala! Ahí en el techo a la izquierda, otro, ¿lo ves? Sí. Ya me está disparando. Ya está disparando, silenciado. Me matan, ¿eh? Ya 60 de vida. Del techo. Estamos muertos. 60 de vida, 30. Me matan, ¿eh? Estoy muerto, tío. 10 de vida. Me van a tirar, ¿eh? Me tenéis que lootear. Me dan una y me tira, ¿eh? Por la derecha ya. ¿Por la derecha un tío ya? Ah, eres tú, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Madre mía, dice, ha dicho ante un chaval, hay mucha tela en el mapa, ¿no? Como dando a entender, está el server muerto, ¿no? Mira dónde tiene a la gente. Todos los cerrados de la casa. De los cerrados de las casas, esto es el nuevo Rust. Y espérate que no tenga el Capitán Bigot aquí en la puerta con la Divi otra vez, espérate. Capitán Bugits. Al otro ordenado. ¿Dónde has puesto la tela y todo eso, Garrido? Ah, vale. La pequeña. Vale, ahí vamos a usar la tier 3, ¿eh? Pues, por lo pronto, me voy a hacer una AK. Guille, tú a semi. Toma ahí, deja el scrap, bro, en el armario. Déjalo, déjalo ahí para hacer la tier 3. Vale, ¿qué iba a hacer yo? Vale, madera, me voy a hacer una AK. Y hacer semi. Ah, bro, vale, te va a hacer una AK, no, Tore, te va a hacer 10 AK. Si no tengo la tier 3 hecha. Ah, vale, ya la tenemos. Oui. Haciendo tier 3. Oui. ¿Tenéis armas todos ya? Armas oscuras. Vale, os hago cura. Vámonos, llevo el motopico, vamos a picar. ¿Puedo hacer jeringa? Por supuesto, amigo mío. ¿Quieres algo más? Venga, vamos a picar. Me tomo el té, ¿vale? Tirarle. Bueno, me lo tomo ahora cuando pillamos un sitio bueno. Go. Vamos a aquella zona que está peta de farmeo, bro. Y te iba a decir ya, míralo. Ya está en el techo con el L96, bro. Me tienen amargado, tío. ¿Pero va, eh? Piedra no voy a pillar, ¿no? No, metal y azufre. ¿Y el col qué? Pues ya, va. Él le canta la canción esa y se ha ido corriendo. Ahora fumas un porrillo. Porque no hace falta ser duro, bro. Pues sí, pero bueno, vamos. De todas formas, aquí no se pueden poner. Tienen que tener una licencia, no sé dónde. Se parece que la han raideado, ¿no? Sí. No los veo, bro. Vale, sí. Los veo. Es que no tengo holo, bro. No sé si lo voy a poder volar, ¿eh? El que le vaya a dar aviso a mí. Uno se subió al tren ya, creo, ¿eh? Buah, pues eso me han cargado, loco. No, por las vías del metro. ¿Muerto el del fondo? ¿El de las vías? El otro sigue por la vía. Es que no lo veo muy bien a este, ¿eh? El de arriba está muerto.
No lleváis low, ¿no? No, no lo veo, tío. Imposible que yo mate a ese, bro. Está muy lejos. Está meneando para la izquierda, bro. Pues este iba con un pico hecho mierda. Ese puede descargar de farmeo. Dios, cuánto farmeo aquí, ¿no? ¿Qué está en el tren? Muerto. Buena. Os voy a ir picando todas estas menas de ahí, bro. No veas cómo está eso, ¿eh? Bro, quiero una bolo, por favor. ¿Lo vas a matar de rebo? ¿Qué tiene, Guille? Voy a lootear. Nah, lleva dos... 600 de metal. Hay un horno aquí quemando, Durant. Madre mía, ¿lo ves a la pieza? ¿Mocha? Ha muerto, ¿no? No lo sé. Sí, sí, ha muerto en la vía. Un tren. ¿Cómo? ¿Por qué lo ha matado? Mocha y Gile, mi tío. No. Mocha. What the fuck, hermano, no muere. Le he dado mocha yo también, ¿eh? Aquí he matado a uno con revólver en la vía. Tienes perfecto para irlo ahora, ¿no? Voy, ¿eh? ¿Nos puedo vaciar? Mira uno. Dos, que está campeando ya, lo tiene cerca. 240. Uno cerca, ¿eh? Detrás de la piedra de metal. Y otro del chaval lejos para allá. ¿Qué piedra de metal? Bro. Míralo, aquí me ha dado uno, ¿eh? No, no. Tienes uno cerca. Se ha muerto, ¿eh? No veo, Guille. ¿Eh? No veo nada, bro. Estoy cerca tuya. No veo, ¿eh? No tengo linterna. Yo tampoco, hermano. Vamos a dar tren y nos vamos para casa. Ahí hay un tren de los buenos, bro. Vámonos. Linternas a la izquierda también. Aquí hay uno, este, el chiquitito. Lo metemos dentro. Es que no veo nada, ¿eh? Y llevo una línea o dos de metal. Dale, no sé si hay alguien en el tren, bro. Yo no veo. Vámonos. Espera, te estoy llevando, bro. ¿Tenéis low? No, no. El Garrido. Yo, me metí. Se me va a pasar el té, tío. Ah, eso té no vale mucho, eh. Bueno, no vale, ¿cuánto más te da? 25, 50. No sé, el metal me da 700. Antes serían 600 de normal. Está bien. Sí, de azufre sí. De metal me da 100 y poco. Mira quién apareció por aquí. Bien. ¡Faustino! ¡Faustino! ¡Yo! ¡Faustino, bro! ¡Bro! ¡Yo, el Fauti! ¡Yo, madre mía, el Faustino, bro! El Fauti. Dios, Faustino, bro. Pues menos mal que le he defendido yo antes la base, bro. Dios, Faustino. Pero si la tienes raideada, estaba full open hace un momento. No, es la de aquí al lado, bro. ¿Sabes lo que me ha dicho el Faustino? ¿Qué? Bro, esta mañana me he metido, pero me pensaba que me habían raideado. Por eso no he seguido pillando cosas. Ah, por el trucazo, ¿no? Claro, loco. Píllate esa ropa para algunos si podéis. Hostia, pues sí podríamos comprar una refi, ¿eh? Tenemos casi 1000 de petróleo. ¿Están todos los no funcionando, Gorri? Maybe. ¿Y tú? ¿Es que no estás jugando tu hermano? ¿O no estáis de wipe, Garrido? Ah, es que yo he visto antes ahí al borde o anoche lo vi jugando un wipe. Sí, tiramos un tanque. Parece bien, la verdad. Le voy a ir tirando a la mesa ya a la puerta garaje, ¿eh? ¿Queréis hacer un tanque? Vamos a hacer de todo. Venga, vamos a hacer balas. Si me puedo hacer pólvora. Pues, bro, yo me voy a hacer aunque sea una mirilla de estas palacas. Ya que no tengo holo. ¿Qué os faltan balas de qué? De nada, yo tengo ya. Vale. ¿Garrido con 67 tienes? Toma, ahí tiene el suero. Vámonos. No tengo linterna, ¿eh? Pues se va a hacer de día ya. ¿Y eso? Que le han dado a este. Lo ha matado. Mi colega. Hay alguien por aquí, por donde estoy yo. En posición, chavales. Guille. Voy. Es que está Artore solo tirándolo a este, ¿no? Ya, pero digo para que lo sepas. ¿Por dentro? Sí, pasa por dentro. Yo estoy por fuera, lo escucho por fuera. O sea, lo escucho por dentro al tío. Digo para que ya sepas por dónde te va. Aquí no le voy a picar porque me va a matar como ayer. Uno muerto. En la vía del metro. He visto meterse en la vía. Sí. Se ha ido corriendo para allá. El otro lo maté. Ya lo está este, loco. Muerto. Buah, ropa de tieso, nomás, bro. No, tieso.
Tenés cuidado por 10, 20 que vengan los del L96, ¿sabes? Yo estoy yo por aquí atrás. Vale. Si sí, tú, que mientras tengas esos dos edificios. Y en la caseta está Cobalt, te estarías de madre. Ahí están muy vendidos. ¿Ese loco ahí? Ahí enfrente, no, Cobalt. Y me iba a meter allí. Donde ayer me no mataron sé a mí el tanque. Ahí. ¿Alguien por aquí? ¿Tienes gente, has dicho? Tú quédate aquí conmigo. Ya está. Un tío en 260 aquí fuera, bro. Lleva dos, tres, cuatro, muerto. Grande, muy buena. Viene otro con Tommy por 3 días, ¿no? Pues la espalda tenemos un poco vendida. Lo estás looteando tú, ¿no, Garrido? Están que le queda poco, ¿eh? Tenéis que aguantar un poco más. Lo que pasa es que con el relieve este de aquí no veo los de 40, 50. Ahí están muy vendidos. Vale, veo uno en el metro, justo en el metro, ¿vale? Vais para el edificio de recicladora. Si podéis ganar el edificio de la recicladora, nice. ¿Me dan? Mangondeado con silenciado. ¿Podéis venir a levantarme la caseta rápido? Sí, voy. Estoy dentro rápido. Métete dentro rápido, con silenciado, ¿eh? Te dan. ¿Un lobo? Y lo tenemos aquí, mira, lo voy a estorear aquí. Que viene, viene. Muerto. Bro, y me ha matado a mí, tío. De una. Oye, ¿me puedes sacar un hash igual o alguno? Yo te saco tú ese si quieres. ¿Te puedes sacar tú, Leslie? ¿Dónde estás? Voy. Me muero si no venía, ¿eh? Me salgo voy, para afuera. Dice, lo he reventado, bro. Buena, buena, tú corre para mí. ¿Llevas para un arma? Vale. Viene aquí el español a matarme, ¿eh? Ah, sí. Bro, mátame el español. Aquí detrás mía justo, ¿eh? Viene a matarme. El sniper de mierda, ¿eh? Me tienes que tirar jeringa rápido o arriba y un hashi rápido. Okay, viene por aquí, tengo, detrás mía. Échame algo, lo que sea. Buena. Toma, arma. Dame algo, rápido. Está aquí solo. Ya, corre. Estoy aquí solo, hermano. Anda un hash amarillo y la recicla en la caseta de la recicla. Vale. Guille, déjame cosas en mi cuerpo, ya llego. Sí, tranqui. Escúchame, en ese edificio arriba había. Lo tienes ahí cerca, Torre. Un hash amarillo. Calle, silencio. Se ha metido justo en la caseta. ¿Qué caseta? En la de la recicla, bro. La que pega aquí para el muro de fuera. Vale. Yo veo a mi cuerpo. Se ha apagado todas las cajas. Voy. No las coja. Arriba. No las coja, Guille. Tiene la caseta. No he cogido nada, ni labio. Nada, tranqui. Y si tiene que coger la caja, cógela. No, digo de las cajas, bro. Vale, cuando yo te diga las lutas, espérate que me fule. Vale, fule, ya puedes. Hace amarillo arriba del edificio este que estoy yo, ¿vale? M2, repos. Buah, C4, 3M2. Bro, me tienes que ayudar. Ve, ya luteo yo, vete para atrás. Dios, ¿cómo salen tantas cosas? No sé, hermano. Vale, ya no queda nada, ¿no? Vámonos. Hay un full logo ahí, chicos. Vale. Aquí, Guille. Muerto. Vale, aguanta, me estoy curando, bro. Cúrate. ¿La has looteado, Guille? ¿Para que maté? No, muerto uno por fuera del muro. Aquí, pega la pared. Vale. Por el medio de la rat. No me entra, bro, no me entra nada. Vale, lo looteo yo. ¿Es este de aquí? Vete para atrás, bro. Está metido dentro. Hay dos por el centro, bro. Necesito curas. ¿Tienes curas? Sí, toma. Te he hecho aquí donde estaba, bro. ¿Doble mocha muerto uno en el centro? Aguanta, Tore. Hay muchos en el centro. En el muro uno rematado. Queda uno en el techo. Por detrás. Se ha ido por detrás. De recicla. Lleva dos o tres. A la izquierda, de arriba. Lleva dos o tres. El lootea este. ¿Nos vamos? Por fuera del muro. Looteamos el que falta y nos vamos. Vámonos. Vale. Uno cerca mía. Escucha un paso, ¿eh? Vente para vámonos, acá. Vámonos. Hay que lootear del muro y nos vamos. Go. ¿Cuál es? Al del muro ese. Yo tengo un full aquí a la derecha, bro. Looteo yo, Cúbrime. Jeringa, mierda. ¿Qué tiro, tío? Quiero ese hashi. El arma aquí. La pillo. Oye, ¿dónde? Vámonos. Por aquí. Vamos aquí. Full ahí, bro. Da igual, Garrido. Ahora volvemos. Llevamos mucho. Llevo C4 y todo. Puertas de armores. De atrás, buena. Muerto. Buah, 13-4 en total. Sí. Vivo uno. Yo vale, llevo en el muro mucha gente, ¿eh? Vámonos. Rodea a tope, los stalkers nos van a esperar por aquí seguro, Joder, qué hinchada. A la puerta abierta, los españoles, bro. Ya. Me dan ganas de ir de una con los C4. Yo... en la puerta. ¿Ha salido? Bueno.
Venga, vaciamos arriba de una y vamos, ¿eh? Vaya puertecita de armores para poner ahora, ¿eh? Y tengo 5 MDLDs. Me ha matado, me ha matado. Lleva doble hit. Madre mía, qué asco. ¿Corto? ¿Era uno solo? Sí, uno solo. Hasik. Sal de base, corre. Es que son, tío. Es que son, bro. Me tienen ya, hermano. Cúreme. Me tienen ya, bro. La vaca instantánea, ¿eh? La tenía aquí, vaca. Sí, voy. ¿Dónde está? Vale, la pillo. Fíjate esa jeringa, bro. Es que son, bro. Es que son de lo que no hay, hermano. Voy a cambiar puerta, ¿eh? No, esa no puedo cambiarla por el saco, creo. ¿De quién es el saco de la entrada? Del que pega para la calle, mío, creo. Vale, creo que nos están campeando ya otra vez, ¿eh? Voy para arriba. Sí, creo que hay alguien en la puerta. Sí, está subiendo al techo. ¿Es acá? Yo, he matado a uno. Vale. Yo llevo una AK también. Os dejo aquí de todo, si queréis algo, ¿eh? Yo me falta el jeringa, nada más. Toma, aquí te dejo 4, bro. Bueno, 3 te he dejado. Vamos, si queréis. Yo estoy ready para irme. ¿Vamos? Hola. Yo maté un full ahí, bro. Vamos a volver a ver si lo pillamos. ¿Dónde lo mataste, bro? Ahí, la mochila aquella, bro. Vamos, oh, mira. El que me roceaba por el centro de la pista, bro. Menudo 2 cocotazos ha llevado. ¿Y el que no ha venido con el silenciador de máquina, loco? El silenciador lo va a... Bro, pues a mí me ha puesto fino, ¿eh? HQ aquí tirado, uno de HQ. Trampilla triangulada, para la subida a la casa. Y este de aquí que me puseaba, bro, que no se moría. Le tiene que tirar un pepo en la boca. Pues vamos, si queréis. Aquí ya parece que está clean. Y yo daría otra vuelta de motopico para que más azufre a fuego, ¿eh? ¿Qué os parece? Yo que me ha hecho gotas los ojos ahora, ¿no? Y levantamos la casa, una plantilla o dos. Para por lo menos tener ventanas. Yo creo que nos vamos a quedar ahí, Guille. Como me deje poner un honey, nos quedamos. Ahora, si no me deja poner un honey, no. Porque es que te peta una pared, bro, y estamos justos. ¿Sos Bolt? Eso es la L96, ¿no? Sí, está campeando en el techo, creo. No, está como en nuestra casa. Yo creo que una escopeta, eso, ¿no? Eso no es una escopeta, creo. ¿Sí? Yo como unos champis de estos. Veo un tío ahí tirándole cosas. Se van para allá. ¿Es de la izquierda? Dentro, ¿no? Mira, le ha tirado una escopeta y se va a la puerta de nuestra casa, ¿lo ves? ¿Lleva un hit? Bro, que te pega, se pegan media hora que no aparecen y en el momento que llevas algo, ya están todo el rato en la puerta con escopeta. En el momento que llevas algo. Son muy pesados. La de chetopetas, loco. Son muy pesados, tío. Uno está por aquí, con la escopeta. Nah, yo creo que aquí no le podemos dar honey, ¿eh? Yo creo que no. Ahora nos hacemos otra ahí en un momento. Y la hago bunker, ¿sabes? Cuidad en el triángulo de dentro, a ver si está metido ahí el asqueroso. No sé, por aquí tiene que estar, bro. Tened cuidado. Voy a pillar el motopico, ni entréis si no tenéis que vaciar. Vale. Dejo esto por aquí. ¿Sabes lo único que he hecho de menos del parche de Navidad? Los muritos, tío. Ah, mira, aquí hay. Me voy a pillar uno. Los muritos esos de Navidad. Vale, de hecho, de aquí uno de los buenos, me lo vea, va. Motopico y al lío. ¿Vamos? Ya está en la base esa que está en Decay, bro. Ahí al lado. ¿Qué está ahí él? Un tieso con una escopeta. En el cimiento ese, el triángulo alto. Sí. Ahí está. ¿No han puesto escaleras? Nadie. Pues no me han puesto escaleras, No estamos aquí campeándome, no puedo salir. Vale, estamos aquí. Muerto. Por no ahí había aquí. Visto uno. Ese era. Mira, alguien, Gisela, Tora y el otro. Si son estos los españoles todo el rato. Son muy Gisela, pesados. Son muy pesados, tío. Aquí la he puesto. Yo una hacha, la rompo. Son muy pesados, bro. Vamos a picar, bro. ¿Sabes de lo que no me fío, bro? De que nos peten aquí una pared en lo que estamos fuera, Guille. Y den directamente al loot. Ya. Corke está conectado, pero no habla. Por lo menos que esté aquí en casa y que diga algo. Que vigile. Dame un segundo, bro. Dame un segundo. Sí, mejor la chapa, ¿no? Mejor. Sí, voy a mejorar chapa y voy a poner 2 puertas de garaje. Que no quiero gastar metal en esta casa, tío. Pero es que no nos dejan otra. No quiero gastar material aquí, tío. Porque yo creo que están esperando eso. Cualquier momento para venir y petarnos la pared como hicieron ayer. Métele un raid, Store. Es que no tengo suficientes cosas, tío. Y además es que eso es lo que quieren. A lo mejor no tienen ahí nada, ¿sabes? A lo mejor no tienen nada, la han movido a otro sitio. Y lo que están provocando es eso, que yo les raidé. Eso es lo que están provocando. Y es que paso, tío. Paso, me la sudan completamente. Son. Y es que encima estos son malos. Si por lo menos fueran buenos, pero son malos. Ya es como mejora mi colega. Estoy poniendo una trampilla a la planta de arriba, bro. ¿Eh? Voy a poner la otra puerta aquí. ¿Puedo subir arriba, Garrido? ¿Al techo? Sí,
Acabo de entrar a la casa. Supongo que no había nadie. No te puedes fiar un pelo, bro. Están estos a alerta. Voy a esperar a que salga ahí alguno. Pues es que necesito mejoras por fuera. Limpio, monfran. Vale. Voy para el techo. Uf, no sé si me va a dar para mucho, pero bueno. Nada, necesito para dos paredes. O sea, ya ves, desperdiciando metal aquí, tío, en verdad, pero... Por lo menos estamos más seguros. Que esta casa la vamos a abandonar ya. En breves. Como veis, a pesar de las dificultades, no nos va del todo mal. Nos lo pasamos súper bien, incluso en los momentos de caída. Somos un equipo y mientras sigamos trabajando juntos, nadie podrá pararnos.